Bueno, muy buenos días con todos. Acabamos de iniciar con la categoría de Skill Drive. Estamos en lo que es las homologaciones, ya con los equipos. Vamos a continuar homologando y arrancamos en breve. Ya solamente nos quedan dos equipos por homologar y continuamos. Ahora ahí estamos con la pista y tenemos que verificar el tamaño de la hoja exacto. Comienza aquí y termina aquí en 27. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, está bien. Gracias. Estaría la pista también de Morotix. Perfecto, muy amable, gracias. Ahí ya el capitán ya no va a estar presente, pero va a estar otro concursante que se llama ahora Brian. Listo, Juan David. Listo, no hay problema. Vamos a homologar el Pegaso de nuestra tech. Listo, entonces vamos con la homologación de Pegaso, que se nos había quedado pendiente. Ahí nos ayuda Denis con la cámara. Necesitamos comprobar el ancho y el largo del robot. Entonces, ahí ayúdanos. Listo. Sí, lo vemos bien dentro de los 20 centímetros a lo largo. Revisémoslo en lo ancho, en la parte más ancha, por favor. Perfecto. Y bueno, de ancho es menor. El ancho es Tiene menor, tres. excelente. Recordemos que Nauti va a estar participando en la misma pista. Entonces, Y el mismo vasito. tal vez ya lo Marcelo o tenemos. alguno de los participantes que tal vez me confirmen, creo que perdí el audio. Alguna falla técnica por ahí. No, si te ¿Me escuchan escuchamos, bien? Gustavo. Si te escuchamos. Ya, perfecto, porque hace rato estuve hablando y creo que perdí el audio. Pero bueno, No estamos te de preocupes, regreso. Gustavo. Entonces, Denis, ¿nos ayudas por favor con Pegaso? Nos faltan tres, ¿no? Pegaso, Bubótico y el robot Finn. El robot Finn me dice de su entrenador que no se va a presentar por temas de salud. Esperamos que se recupere pronto. Le mandamos un abrazo fuerte al robot Finn y a su equipo. Entonces, no sé si Dennis tienes al robot Pegaso por ahí para El homologarlo. Pegaso ya lo homologamos ya, era el que recién lo homologué. Ah, ya, y tal vez a Nauti, entonces nos faltaría Nauti. Nauti todavía tiene fallas técnicas, aunque ya está atrás, ya ahorita lo Sí, homologo. homologuémosle ahorita porque si no ya no podría participar. Ya. Excelente. Esto es Nauti, este de aquí. Listo, a ver, veamos el largo. A ver. Tiene Sí, 16. tiene menos de 20. Sí, tiene menos de 20. Entonces, vamos del otro lado por proporción. Obviamente estaría dentro de las especificaciones. Ayúdanos con la pista y, bueno, el vasito, no sé si vamos a utilizar el mismo. Es la misma pista, Estel. Sí, la Ya misma listo. pista y el mismo vaso. Listo, entonces solo el último llamado al robot Gobótico. Gobótico. El último llamado, si pudo solucionar el problema de tamaño, si no, con mucha pena decirle que no podrá participar, ya que el robot está fuera del tamaño establecido de 20 centímetros. Listo, entonces hacemos el último llamado para el equipo de GoBots. Ah, dice que se le fue el internet a Salomón. Bueno, le vamos a dar hasta el final de la ronda. Ojalá se pueda presentar. Vamos a dar inicio, por favor, a los jueces con el orden de participación. Lo vamos a hacer en orden aleatorio. Ahorita lo vamos a sortear. Y vamos a comenzar con el sorteo. En primer puesto tenemos al robot de Morotix. En segundo puesto, Sikuabot.
En tercer puesto está Mad Will, seguido de Smokey. Ahorita les comparto acá a la sala del Mitch para que puedan saber el orden de participación. Ha sido totalmente aleatorio. Sí, entonces justamente Marcelo nos va a ayudar compartiendo el orden de los participantes por esta sala de Meets. Podemos ver ya el orden. Y Marcelo, también ahí me ayudas con la confirmación en cuanto empecemos la transmisión en Facebook Live. Sí, ya la estamos transmitiendo, Stalin. Comenzamos ya ahorita sí con la participación de los equipos. Comenzamos por favor con el equipo del robot Morotix de Columbus American School, que por favor nos comparta su cámara y damos inicio con la participación. Los jueces nos ayudan con los tiempos. Perfecto. Juan David, tal vez lo tenemos por acá. Ya lo habíamos homologado a Morotix. A dar comienzo a la participación. Dime, Alexander. Juan David, ahorita ya nos toca la participación de Morotix. Nos ayude por favor activando su cámara. Sí, por favor, después de Morotix va a ir Psicoabot para que se siga preparando. Exacto, ahí ya le tenemos la cámara de Juan David. Bueno, vamos a empezar con la participación de Juan David con el robot Morotix. Excelente, ahí por favor nos ayuda. Recuerden que el tiempo termina cuando el robot logra llevar el vaso hasta la zona B, que es la que vemos en el círculo negro. El Sí, robot sí. puede salirse de la pista, sin embargo, el vaso nunca debe dejar de tocar la línea negra. Entonces, comenzamos a su cuenta, jueces. De hecho, decía, yo lo pretendía empezar con Claro. la cuenta de Juan David. Sí, Empezamos del con la cuenta de participante. él. Ok, me Ajá. parece perfecto. A ver, Juan ¿Listo? David, a tu cuenta de tres, ¿Ahí me tomamos el escuchan? tiempo, por favor. Sí, ahí te escuchamos. Listo. Uno. ¿Realizo? Uno, dos, tres. Arrancamos entonces. Vamos viendo esa destreza de Juan David para no dejar salir el vaso de la ruta establecida. Creo que ha estado bastante entrenado Juan David en esto, porque vemos un desarrollo Epa, ahí vi con continuo. el tiempo. Listo, muy Exacto. amable. De mi parte tenemos 24, 24,4 segundos. Listo, una Yo muy también buena tengo primera ronda. ¿Qué tiempo tiene usted, Inge, Roberto? 24,43 igual. Listo, entonces tomaríamos el tiempo de 24 segundos para esta muy buena ronda de Juan David con Morotix. Entonces continuamos con Sikuabot. Ver, continuemos. Y se prepara Mad Will después de Psicoabot. Psicoabot está por ahí. Vamos empezando. Representando a CMR y el Sí Mercek. estoy, yo voy a Vamos entonces. presentar. Vamos entonces ahí con esta primera ronda. Vamos ahí ¿Pero con quién entonces. corría Y se prepara Mad Will. A ver, vamos. Listo, a la cuenta del competidor comenzamos. A su cuenta, competidor de tres. Uno, dos, tres.
Vamos viendo ahí la participación de el robot. Creo Ojo que ahí los sí, jueces, que no cuajó. se salga el vaso. Mucho ojo. Ahí. Ay, me parece que ya se Ah, salió, jueces, ¿me sí, confirman? ya vemos que ya se salió de la ruta establecida el vaso en la anterior curva. Sí, entonces. Chicuabot, por favor, Eloy, que nos ayudes con la cámara en horizontal para la próxima ronda. A todos los equipos, recuerden que en esta categoría tenemos 3 rondas, así que tienen 3 oportunidades para desarrollar su mejor tiempo. Ya, continuamos, por favor, con el robot Mad Wheel. ¿Qué tal, Marce? Listo, Denis, ya. Marce, Dime, Denis. el robot Nauti no está ahí en la lista y sí le homologamos a todos de nuestro tech. Me dijiste que le homologaste a Pegaso, por eso a Nauti le A pusimos al Pegaso y a último. Nauti. Ajá, Nauti es el último. Sí. Ya, a ese le pusimos al último, ahí le vamos a hacer el llamado. Ahorita nos toca a Ah, Mad ya. Will. A Mad Sí, Will ahorita nos nos toca toca ahorita. con Matt Will de la escuela de Nastratech, así que vamos a ver la participación. Estamos listos ya, Matt Will, por ahí. ¿Nos confirmas? Ayúdanos en horizontal, por favor, la cámara. Sí, ahorita les pongo. Ya. Ahí. En horizontal, por favor, En en vertical. horizontal. Ahí está. Ahí está perfecto, muy bien. Listo. Listo. Recordemos Entonces, que Mad Wheel a es tu el que puente tiene empezamos. baterías rojas. Batería rojas de Matt Will. Entonces, a tu cuenta empezamos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vamos ahí, vemos Ya se salió. lastimosamente el vaso ha salido de pista. Entonces sería 30 puntos, Marcelo. Sí, correcto. En este caso se salió el robot de la pista. Vamos a continuar con el robot de Smokey de la misma escuela de robótica Nastratech. Que nos ayude, por favor, con el robot de Smokey. Vamos con Smokey, que se aliste, que nos confirme su cámara para poder verlo. Ya, la misma es la misma cámara. Listo, Ya listo, participante. entonces. A su cuenta, por favor. Cuenta. Vamos ahí. Vamos, entonces arrancamos ahí sin Uno, salirse. Acuérdate de la línea negra. Vamos viendo que ya se salió. no, no se salió, el vaso sigue adentro todavía. En esa curva también estaba bien. A ver, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Sí, a los jueces recordarles que tenemos que darnos cuenta en qué sección de la pista se sale el vaso para marcar los puntos hasta ese lugar. Listo. Listo. Bueno, yo había registrado un tiempo de 42,4 segundos. Yo tengo un tiempo de 41,93. Entonces tomaríamos el de 41, que nos dejaría con un tiempo de, un momento, de 79 puntos extra y completó toda la pista. Excelente. Sí, así es. Ahí, por favor, me ayudas, Stalin, con el siguiente. Sí, seguidamente tenemos la participación de Diabot. Con Claret, ¿nos ayudas activando tu cámara, por favor, para poder ver tu participación? Arrancamos ya. Claret, estamos por ahí. A ver, vamos a ver, sí.
La cámara lo está tomando. Ayúdanos colocando la cámara en horizontal, recuerda. Lo que tendrías que hacer es Mirar tu cámara. no, no, activar el activar y desactivar el video, pero con el teléfono en horizontal. O a su vez desactiva la rotación automática del teléfono para poderlo ver mejor. Desactiva tu cámara, eso, quítale la rotación automática, bueno, o actívale mejor dicho, y enciende nuevamente la cámara. Vamos viendo ahí entonces, Claret, si hacemos la prueba, vamos a ver si te podemos ver bien. Exacto, ahí está súper bien. Ya, entonces a tu cuenta de tres empezamos, Claret, con tu robot. Con Diabot, a ver. Nos vamos. Empezamos entonces. Sin Ahí. Disculpa, salirte los del. peces. Sí. Sin salirte de Vamos ahí, vamos ahí. la ruta. Vamos bien, vamos bien. Vamos viendo que hay una buena destreza ahí. Marcándose justo por los límites y llegamos. Perfecto. De mi parte, registro un tiempo de 27,6 segundos. Eduardo, ¿nos ayudas? 27:52. Por favor, Stalin, fijarse muy bien que no se salga el vaso. Parece que se salió en la parte de arriba. Me ayudan confirmando, por favor. Pueden revisar el video si lo necesitan comprobar. Sí, vamos a comprobarlo. ¿Sí? Mientras lo comprueban los jueces, por favor, se prepara el robot Chappie del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Y hay que nos ayude el Inge revisando. Yo lo veo un porcentaje dentro, no sé el otro juez. Listo, muchas Sí, gracias. justamente cuando se desarrolló, yo lo vi por los márgenes justos, o sea, rozando básicamente los márgenes. Yo consideraría que está dentro de la pista. Listo, Listo, entonces el entonces. equipo de Diabot tiene un total de 223 puntos. Excelente. A ver si continuamos con el robot Chappie. Listo, ya les comparto pantalla. Ya, gracias, muy amable. ¿Me avisa si se ve o Sí, ahí le? se ve bien. ¿Sí? Sí se ve muy bien. Sí se ve muy Ayúdanos. bien tu pantalla. Ahí ayúdanos con Listo. una toma desde la parte de arriba. Sí, eso justamente te iba a decir que si puedes colocar la toma un poquito más de arriba para ver justamente si el vaso no se sale de la pista y no tener inconvenientes con eso. Gracias.
A ver, vamos viendo si lo puedes acomodar por ahí donde estaba hace un momento para poder bien. No, justamente creo que no tienes ahorita a quien te apoye en esa situación. Vamos a ver si lo acomodamos por ahí de la mejor forma. Sí, tranquilo, a ver, pero vamos a ver cómo lo acomodamos ahí, Yo lo vería bien. sí, por ahí estaría bien, por ahí podrías fijarlo. Sí, un ratito ya. Ahorita le fijo. Perfecto. Ya, tranquilo. Esperamos entonces únicamente en la toma del robot Capri, ¿verdad? Chapi está participando en representación del Instituto Tecnológico Superior Sucre. En este caso, Brian es el que va a estar a cargo de. Ahí se puede visualizar bien. Sí, ahí está Ya. bien. Sí, le podemos Estamos ver. perfecto. Ya, entonces, a tu cuenta de tres empezamos con el robot Chapi. Un momentito. Ojo a los jueces para ver hasta dónde se sale el vaso. Mucho ojo, por favor. Ya listo, la cuenta de 1, 2, 3. Vemos bastante A ver, destreza. vamos viendo eso de a poco. Vamos viendo que este robot en esta ocasión no tiene palas o ganchos como lo han tenido los robots anteriores, que creo que dificulta un poco más la trayectoria, el llevar el vaso a través de la pista. Pero vamos viendo que lo está logrando aún con esa limitante, con el vaso dentro de la ruta, sin que se salga aún todavía, ¿eh? Ojo con el tiempo, jueces, que tenemos máximo un tiempo de 120 segundos. Ahí ya se nos salió el vaso. Tenemos un total Excelente. de, De 40. ajá, exactamente De 40 40. puntos para Chapi. Continuamos entonces con el robot Pegaso de la Escuela de Robótica Nastratec. Por favor, que nos ayude. Está por ahí ya Pegaso de Nastratec, que nos confirme el audio y video. Eso, muy bien, perfecto. Ya podemos ver tu cámara. No te olvides, a tu cuenta de tres empezamos. No se te olvide que el vaso no debe salir de la ruta establecida. A tu cuenta empezamos. La cuenta de 1, 2, 3. Vamos viendo una buena destreza con el robot Pegaso. Ahí parece que se salió, jueces. Se salió de la, ajá, justamente se salió de la pista en la sección. ¿Cuál sección es esa? Perdón, ya la perdí por aquí. ¿Cuántos puntos serían, Inge? Díganos, porfa. No veo que se salió en la 70. Listo, nos confirmas, por favor, Stalin. Sí, justamente ahí. Sí, en la 70 sería. En la Listo, sección entonces C. continuamos con el robot Nauti de la Escuela de Robótica Nastratec. Sí, recordemos que Nauti, bueno, creo que tuvo un problema de homologación, ¿o no?
Nauti, ¿nos ayudas, por favor, activando tu audio, tu video Ya, para poder ya ver? ahorita. Creo que, bueno, la participación de Pegaso, como pequeño comentario, no parece que se nos, la velocidad nos jugó una mala pasada por ahí. Ya está listo ya. Ya, a ver, empezamos entonces con Nauti. Ayúdame, Marcelo, confirmando si ese es el robot de Nauti. Sí, es el café con la placa de costado. Sí, es el mío. Estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, no te olvides de tu cuenta, empezamos la cuenta, la participación. Ya, una, dos, tres. Vamos viendo que tiene un buen ritmo, esperando que no se salga el vaso de la pista. Vamos poco a poco. Creo que vamos manejando los límites muy estrechamente. Vamos viendo que Ahí ve, jueces, se nos salió nos ahí salió de la demasiado. pista en esta sección. ¿Qué nombre es la sección? En la sección Bien. de la letra E de 100. Sí, la de 100. Ahí, por favor, En 100, ayúdenme Marcelo. revisando. En total, recuerden que la pista tiene varias secciones. Entonces, él avanzó hasta la letra 100, que en Sección. total serían, ¿cuántas secciones? Hasta la sección E. Cinco secciones. La sección E es la número 5 con un puntaje de 100 tenemos en esta sección. Sería 50 puntos, ¿cierto? Ah, no, sí, el puntaje de 100, Sí, perdón, estamos correctos. de Claro, 100 puntos. bien. Ok, tal vez el equipo de Gobóticos, la última llamada, ponemos por acá, parece. Robóticos, por ahí, presentes, ayúdenos activando audio, cámaras si estamos por ahí para el desarrollo de esta competencia. No sé, creo que tuvieron problemas de internet, creo que supieron mencionar. Entonces, continuamos con la siguiente ronda. Hacemos el llamado al equipo de Columbus American School con su robot Morotix. Seguimos entonces, vamos ahí, vemos ya la cámara activa de Morotix de Juan David. Vemos ahí. Vamos viendo. La verdad es que me pareció buena destreza y buen manejo del robot en este caso por parte de Juan David. Empezamos a tu cuenta de tres. Yo Estamos quisiera listos. ver aquí algo, nada más. No sé si está como manito del vaso o si hay fuego entre las palas y el vasito. Sí, está separado. Vamos bien. Ah, sí, está separado. Está perfecto. Entonces, a su cuenta, por Entonces, favor. a tu cuenta empezamos. Tres, dos, ya. Ya, arrancamos. Vamos viendo Vamos, que vamos bien, David muy tiene bien. muy buena destreza en esta categoría, ¿no? Con su robot. Vamos viendo que lo maneja muy bien. No ha salido de pista hasta el momento. Bueno, pasando Tipo ahí, la jueces, sección E. Está manejando dentro de los rangos. Ahí se salió. Sí, ahí se salió en el tramo F. No, sí, en el Sí. tramo F. Que le daría Ciento. 110 puntos. Sí, Sí, exacto, Marcelo. Exactamente. No, Entonces, muchísimas continuamos gracias. con el. Sí, continuamos con Cicuabot. Wow, muy bien, Neymar. Entonces, te estamos esperando. Ayúdanos activando tu cámara y para poder ver tu participación. Acuérdate de poner la cámara en horizontal. Desactiva la rotación automática para que puedas. Activa la rotación automática para que podamos ver horizontalmente tu video. Exactamente ahí. Ya, entonces a la cuenta de tres empezamos con tu participación. Vamos ahí. Uno, dos, tres.
Entonces arrancamos con Sikuabot de CMR Ahí se salió. Sí, y vemos que ahí justamente se salió en el tramo C, si no me equivoco, sí. ¿Verdad? 30 puntos, Marcelo. Serían 30 puntos, correcto. Listo, muchas gracias, Neymar. No te preocupes, todavía queda una ronda más. Sí, tenemos una tercera ronda para que puedas participar. Y seguimos con el robot Matt Will de Nastra Tech. Ayúdanos confirmando tu audio, tu video para poder verte. Muchas gracias a la participación de Sikuabot, de Neymar, que nos acabamos de ver justamente ahorita. Matt Will está por ahí. Ayúdanos confirmando tu audio, tu video. Matt Will del equipo Nastratech, Denis, por ahí. No tenemos confirmación ni de audio ni de video con de Matt Will. Ya, ahorita ya está. Ya, bueno. Ya lo vemos. Ya se nos fue. Ya, exactamente, justamente con el video en horizontal. Entonces, a tu cuenta de tres, no te olvides, empezamos. Una, dos, tres. Vamos viendo que tiene buena velocidad. El vaso todavía está dentro de ruta. No se ha salido todavía. Vamos a ver si esta vez podemos llegar a la meta sin salirnos de pista, ¿no? Con el vasito. Vamos viendo que va manejando por... ahí se nos salió, entonces en el último tramo se nos salió el vaso. En la última parte, 110. En el... no, 120 sería, según yo lo vi en el tramo G. Yo lo vi al final de entre el F y el G, 110, 120. Sería el último tramo completado en sí. Este caso. Sí, entonces sería en el tramo F, 110. Exacto. Sí, 110. Listo, entonces continuamos con el robot Smokey. Recordemos, él es el robot azul de la escuela robótica Nastratech. Entonces continuamos con la confirmación de audio y video de Smokey. Vamos viendo cómo está por ahí. Por aquí también les comento que se acaba de unir nuestro tercer juez que nos estaba faltando, Eduardo Cruces. Ya comenzamos, por favor que nos ayudes a verificar en qué sección se sale el vasito y con los tiempos. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Marcelo, por aquí ya estamos. Perfecto, entonces no te olvides, Smokey, de la escuela Nastratech, empezamos a tu cuenta, por favor coloca el vaso en el punto de partida, bien, y empezamos. Uno, dos, tres. Arrancamos entonces, vamos viendo la trayectoria del robot, vamos viendo que no se sale todavía de la pista, está manejando unos márgenes muy estrechos entre la pista y el borde del vaso. Vamos viendo que la destreza en este caso del controlador, pues del robot, ha ido mejorando. Recordamos que la última vez se hizo un puntaje de 209 a favor de él y vamos en pista todavía. No, vamos a ver en la repetición. Ahí ya se salió en el tramo F. No, dale, dale, dale. No es que aún no sale, dale. Ayúdame, dale, confirmando, por favor, Edgar, en la repetición. Esto es mientras lo revisa el Inge en el bar, en la transmisión.
sigamos, que se siga preparando el robot Diabot. Vamos con la participación de Claret, por ahí ya nos confirma el audio-video. De Claret, para su segunda ronda con su robot Diabot. ¿Tenemos confirmación de audio-video, Claret? Exacto, ya por ahí la vemos a Claret, que está activando su cámara. Es esto, ¿no? Lo siento. No, yo sé. Ya, vamos viendo. Exactamente, vamos viendo la pista de Claret con su robot Diabot. No te olvides, empezamos a tu cuenta. Exacto, justamente por ahí es una buena toma para poder ver la pista correctamente. Sí, yo la veo fuera, justo en ciento... En el tramo F110. Sí, Edgar nos comenta que el vaso ha salido de pista en el tramo F con el robot de Smokey en la participación anterior. Sí, sí pasó el otro tramo, el de 80 pasó con las justas y en 110 sí está completamente afuera. Ya, perfecto, entonces Edgar, muchas gracias. Entonces, estamos a tu cuenta, Claret, con tu robot Diabot. Para esta segunda ronda. Ya. 3, 2, 1, ya. Y arrancamos entonces. Vamos ahí. Vamos viendo que... Ahí se salió. Sí, justamente te iba a hacer esa acotación. Creo que por ahí vi ya la salida de pista. Si nos ayudas confirmando, yo no pude ver bien, parece que la cámara también se movió un poco. Sí, se salió en el segundo cuadro, ahí se salió. Ya, entonces tenemos únicamente hasta el tramo B, que sería un puntaje de 20. Sí, confirmo. Listo, muchas gracias por tu participación, Claret. Todavía tenemos una tercera ronda. No te desanimes, así que vamos seguidamente con el robot Chapi. Está por ahí ya el robot Chapi, que nos ayude con la confirmación de audio, de video, para poder verlo. Listo, ya ahí está. No sé si se puede observar. Sí, ahí está mucho mejor tu toma. De hecho, creo que la primera vez está un poquito más, menos enfocada. Pero bueno, ahora sí, vamos... Con tu participación, no te olvides, a tu cuenta empezamos. Les recuerdo a todos los equipos que tenemos. A ver, ¿puedes empezar nuevamente, por favor, con la cuenta? Sí, perdón que te cortemos, Marcelo, justamente. Sí, sí, no se preocupe. Ya. Empecemos con tu cuenta nuevamente, con el robot Chapi. Listo. Entonces sería la 1, a las 2 y a las 3. Entonces arrancamos con Chapi, vamos viendo que bueno, este robot, aunque no tiene las palas a sus lados, intenta llevar el robot por una buena ruta. Recordemos que anteriormente tuvo un puntaje de 40, es decir, que llegó hasta el tramo D sin salirse, al salirse de la pista, perdón. Entonces vamos viendo que, claro, la dificultad con este robot es a través de las palas, y vamos viendo que se salió en el tramo D, igual que en la anterior, ¿no? Entonces tenemos un puntaje de 40. Sí, Marcelo. Confirmo. Listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Brian, por tu participación. Tenemos una tercera ronda y continuamos con el robot Pegaso. ¿Nos ayudas, por favor, con la confirmación de audio y video, Pegaso? ¿Estamos por ahí?
Denis, si nos ayudas, por favor, con la cámara para Pegaso. Recuerden que Pegaso es el robot que tiene la pala de color tomate. Exactamente. Sí, ahí lo vemos al robot Pegaso en esta segunda ronda. Vamos a ver. Recuerda, a tu cuenta empezamos. Estamos listos. A la una, a las dos, a las tres. Empezamos entonces con la cuenta. Vamos viendo que tiene marcado una buena velocidad. Vemos que todavía no se sale por ahí. Todavía tendría yo una duda. Tal vez Edgar nos puede ayudar confirmando si sale o no sale en esa esquina. Sí, peces, cuidado. Sí, vamos viendo que... Creo que sí se salió en esa esquina. Edgar, por favor, nos ayuda confirmando. Lo voy a ver. En su defecto, el tiempo sería de 28,43 y en esa esquina el vaso no salió de pista. A ver. Mientras esperamos que Edgar nos ayude con la confirmación de ese tramo, bueno, de mi parte, como les mencionaba, 28,43 segundos por parte del robot Pegaso de la Escuela Nastra Tech de la ciudad de Ambato, de Ecuador. Les recordamos que aquí en esta categoría tenemos la participación de tres países, de los países hermanos de Ecuador, que sería Colombia y Perú. ¿Nos ayudas, por favor, tal vez confirmando, Edgar, qué pasó en ese tramo? Si hay salida o no hay salida de pista. Sí, es muy, muy justo lo que se sale. Es casi... Yo creo que no se sale. La verdad es que... En la toma no se ve, no se alcanza a ver lo que el vaso está dentro. Entonces ustedes toman como que si ya se salió en ese caso. En otro caso no se alcanza a ver que está dentro. Y justamente, Denis, para evitar ese tipo de inconvenientes, por eso justamente la toma de tu celular tiene que ser lo más horizontal posible. Sí, está bien. Y en el video sí se ve que está recto. Y incluso hay otro video que grabamos. Claro, eso puede llegar a una segunda reclamación en su defecto. Si no les parece el resultado, recuerden que lo pueden hacer. También, Marcelo, te doy paso a ti. ¿Cómo vamos con el desarrollo? En este caso, la última palabra la tienen los jueces. Ahí, Denis, nos puedes ayudar siguiendo con la cámara al robot. Eso nos ayudaría a que los jueces detecten si se sale o no el vaso de mejor manera. Entonces, ahorita le íbamos a enviar ya el video que grabamos, el otro. Ya listo, entonces. Vamos a verificar en el bar en este momento. Continuamos entonces mientras realizamos la verificación con el robot Nauti. Perfecto, entonces vamos con con la participación del robot Nauti. Estamos por ahí ya. Confírmanos con audio y video. Perfecto, ahí ya podemos verte, no te escuchamos. Recuerda que igual a tu cuenta de tres arrancamos. Ahí, porfa, que nos ayuden siguiendo al robot en la trayectoria. Sí, paralelo a la pista mucho mejor porque ahí se ve sin ninguna distorsión la toma, la perspectiva del vaso y la pista. A ver, entonces, a la cuenta de tres empezamos contigo. Una, dos, tres. Entonces, vamos viendo que va con buena velocidad. De hecho, a veces eso nos puede jugar en contra cuando la velocidad resulta bastante, bastante grande, ¿no? Nos puede salir de pista el vaso. Vamos viendo que lo está manejando bien, no se ha salido hasta ahora, lo veo. Sí,
Yo les confirmaría el fin de la trayectoria con un tiempo de 25,6 segundos. Yo tengo algo similar, 25,72. Entonces, esto le daría 225 puntos. Esto vamos a revisar el video que nos enviaron. Mientras, podemos proseguir con la ronda 2, por favor. Con la ronda 3, ya. Sí, perfecto. Con la ronda 3, entonces, tenemos la participación nuevamente de Moro Tix, que nos ayuda con la confirmación de audio y video para poder verlo. Vamos viendo ya la cámara de Juan David, que está ahí con su robot Moro Tix. Listo, Stalin, muchas gracias. Perfecto, te vemos entonces. Arrancamos, recuerda, a tu cuenta, así que estamos listos. Sí, la cámara, eso, que nos ayuden enfocando lo más paralela al piso, para que se pueda ver la pista. Y... ¿ahí? Sí, un poquito no vemos el inicio, tal vez puedes recorrer un poco a la izquierda, por ahí, exactamente, para poder ver bien la pista. Sí, ahí por ahí está bien. Listo. Ya, a tu cuenta arrancamos entonces. 3, 2, ya. Arrancamos entonces. La característica de este robot Moro Tix es que, a mi consideración, maneja una buena velocidad y buen manejo de sus palas para guiar el vaso dentro de la pista. Vamos viendo un buen tiempo de Moro Tix. No se ha salido hasta ahora de la pista y finalizamos con un tiempo de 21,8 segundos de mi parte. Yo tengo algo similar, 21,72. Ya, entonces... Eduardo, ¿también está el tropez? Sí, también tengo el mismo tiempo, 21,8. Entonces 21, nos quedamos con 21, que le dejaría con 229 puntos a Moro Tix. Continuamos, por favor, con Sikuabot. Perfecto, entonces vamos con Sikuabot. No respondan mi robot. Voy a limpiar algunas cosas, por favor. Listo, ¿puedo Neymar pasar al último? Sí, te ponemos al último de la ronda, no te preocupes. Listo, entonces continuamos con el robot de Matt Will de la Escuela de Robótica NASTATEC. Mientras Neymar soluciona su problema técnico. Ya vemos la cámara ahora ya de Dennis por ahí. Ya hay Dennis, que nos ayude, por favor, siguiendo al robot en toda la trayectoria, por favor. Sí, podemos ver ahí, sí, una buena toma de la pista con su robot Matt Will. En este caso va a participar en su tercera ronda. Vamos viendo que ya se está colocando en la línea de partida. Y a la cuenta de 3 podemos iniciar. A ver, 1, 2, 3. Ya arrancamos entonces con el robot Matt Will. Vamos viendo buena trayectoria hasta ahora con el vaso. No se ha salido de pista. El enfoque de la cámara está súper bien. Así podemos verificar y constatar los jueces en el buen desarrollo de esta competencia. De este reto, en esta ocasión vemos que el vaso no ha salido de pista y se acerca a la recta final, una increíble participación, y de mi parte tenemos un tiempo de 30 segundos. Perfecto, el robot Matt Will ha completado la pista. Sí, de mi parte igual, 30 con 21. De este lado tenemos 29 segundos. Listo, nos quedaríamos con el tiempo de 30, que es el que coinciden los dos jueces. Lo que hace un total de 220 puntos. Perfecto, entonces seguimos con el robot Smokey, que ya está justamente en el punto de partida, y a la cuenta de 3 podemos empezar. Sí, ahí por favor, igual que nos ayuden siguiendo al robot en la pista. Ojo ahí, ojo, uy, uy, uy. Sí, empecemos desde la cuenta de 3, porque no arrancamos de la sí, cuenta. Sí, solo estaba haciendo una prueba. Ya, entonces a la cuenta de 3 arrancamos, entonces.
Vamos entonces ahí, viendo que el vaso todavía no sale de pista, se maneja buenos parámetros en cuestión de la ruta. Justamente casi, casi que se sale, pero no. Va una buena trayectoria, creo que va a completar toda la pista, bueno, y tenemos un tiempo de 24,8 segundos de mi parte, completando con la participación de Smokey. Sí, yo también coincido con 24,63, el tercer juez. Acá tenemos 23,95. Tomaríamos el tiempo de 24, lo que le da un total de 226 puntos a Smokey. Sí, bueno, veamos que en esta última ronda Smokey ha conseguido un buen puntaje. Seguimos con el robot Diabot de CMR Gilmer Tech. Por favor, ayúdanos con tu confirmación de audio y video. Ya podemos ver ahí la cámara de Claret. Vamos a desarrollar. No olvides a tu cuenta. Y si te pueden ayudar con el seguimiento del robot con el celular enfocando, sería muy bueno para ver todo el transcurso, el trayecto del vaso. Entonces, a tu cuenta podemos arrancar. Ya. 3, 2, 1, va. Entonces arrancamos con Diabot. Vamos viendo que el vaso está dentro de la ruta. No se ha salido hasta el momento. En comparación a las anteriores dos rondas, ha superado ya el puntaje hasta el momento. Es probable y es lo más probable que ya complete la toda la trayectoria, porque estamos en la recta final. Y yo tengo un tiempo de 34,4 segundos. José Eduardo, ¿nos ayudas? Edgar, perdón. Yo tengo de 34,10. De este lado tenemos 33,7. Claret ha levantado la mano. Por ahí tenías alguna pregunta, Claret, tal vez. ¿Alguna duda? Le dimos que levantaste la mano. Tendrías un total de 216 puntos. Entonces seguimos con la participación de Chapi en representación del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Confírmanos, por favor, audio y video. ¿Listo? ¿Está por ahí, Chapi? Exacto, justamente lo vemos por ahí. Vamos, un robot bastante... bastante bueno para la complejidad de esta pista, porque vemos que no tiene paras en este reto. Entonces, podemos iniciar desde el punto de partida. A la cuenta de tres, podemos empezar. Tengo problemas técnicos ahorita, no me encendió el robot. ¿Me podrían nombrar hasta el último? Claro, Alexis, no hay problema. Te ponemos al último de la ronda. Pero ojo, que ya nos quedan pocos robots, entonces será pronto, ¿no? Continuamos sí, con el robot Pegaso. Sí, entonces vamos con la participación de Pegaso, que nos ayude con la confirmación de audio y video. De Pegaso. Es curioso que justamente ahorita en la sala veo la cámara de Neymar Álvarez, un niño que está con su gato incluso dentro de la pista. Es importante recalcar, ¿no?, cómo podemos establecer diferentes áreas de interacción dentro de la robótica, incluso con los animales, con nuestras mascotas. Ya vemos la confirmación de audio de la cámara de Denis con la participación del robot Pegaso. Y ahí, por favor, nos ayudan siguiéndole al robot en la trayectoria para observar el vaso, por favor. Sí, justamente como lo hicieron, y a su cuenta empezamos. A la cuenta de 1, 2,
dos, tres. Arrancamos entonces. Arrancó con una buena velocidad. Vamos viendo que el vato no ha salido todavía de pista. Se ha manejado bien. Esperemos que pueda completar con éxito toda esta trayectoria. Y ya se acerca a la recta final. Vamos viendo que se acerca la recta final y ya podríamos decir que vamos llegando. Bueno, de mi parte tendría un registro de tiempo de 28,3 segundos. José y Edgar, ¿nos ayudas, por favor? 28,22 tengo yo. Acá tenemos 27,79. Listo, nos quedaríamos entonces con el tiempo de 28, que nos da un total de 222 puntos para Pegaso. Vemos que en la tercera ronda Pegaso ha obtenido su mayor puntaje. Y bueno, alistamos la participación de Sico Abot y de Chapi, perdón, de Nauti, perdón, la siguiente participación. Nauti, nos ayudas, por favor. Eso, ya podemos ver. No te olvides la cámara en vertical, perdón, en horizontal. Exactamente, ya lo vemos por ahí. Vamos a ver la participación, en este caso, de Nauti con... Este robot tiene una caja con la placa al costado, nos dice, ¿no? Vamos viendo y a la cuenta de tres podemos empezar. Ya. Una, dos, tres. Arrancamos entonces con el tiempo y vamos viendo la trayectoria del robot Nauti. Vamos viendo que no ha salido de pista por el momento. Ha seguido con éxito hasta este momento en la trayectoria de esta pista y ha completado la pista con un tiempo de 21,8 segundos. Edgar y José, por favor, nos ayudas con sus tiempos. Sí, yo confirmo, 21,61. Yo aquí tengo 21,43. Excelente, entonces nos quedaríamos con el tiempo de 21, que nos da un total de 229 puntos para Naughty Dog. Y por allá lo tenemos a Neymar, que ya está listo. Sí, vemos que en la tercera ronda hemos visto que los puntajes han subido bastante bien, considerablemente, y vamos con la participación del robot Psicoabot, correcto. Vemos ya la cámara de Neymar. Y a la cuenta de tres podemos empezar, Neymar. Uno, dos, tres. Vamos bien, entonces arrancamos con el tiempo. Vamos viendo que el vaso todavía no ha salido de pista. Vamos viendo una buena destreza de Neymar en esta pista. Hay unos puntos críticos en los giros, ¿no? Que siempre... es un poco complicado el radio control de manejarlo, pero vamos viendo que hasta ahora Neymar con su robot Sikuaot está completando con éxito toda la pista. Estamos en la recta final y ha terminado con un tiempo de 37,16 segundos. Edgar y José, por favor, nos ayudan con sus tiempos. Sí, yo tengo uno de 36,90. Muy bien, Neymar, lo vemos ahí muy emocionado. Felicidades, Neymar, por completar la pista. Entonces nos quedaremos con un tiempo de 36 segundos, lo que le da un total de 214 puntos. Vamos viendo que en esta última ronda le ha ido muy bien a Neymar, recordando que en la primera y la segunda ronda ha tenido un puntaje de 40 y 30 puntos. Y seguidamente vamos con la participación de Chapi. Chapi, por favor, nos confirmas con audio y video. Listo, ya lo podemos ver por ahí a Chapi. Una vez solucionados los problemas técnicos, podemos empezar a tu cuenta. A la una, a las dos, de las tres.
Arrancamos entonces ahí con la participación de Chapi. Vamos viendo que, como les mencionaba hace un momento, por el mismo tema de que Chapi no tiene palas, a veces se le vuelve más complicado llevar la trayectoria del vaso a través de la ruta establecida, ¿no? Pero vamos viendo que lo va sosteniendo hasta ahora, entrando al tramo D de la pista. Entramos ya en la ruta crítica, que son básicamente giros angulares, y vemos que se está manejando con bastante dificultad en esos giros, porque necesita bastante destreza de radiocontrol en ese sentido para llevar correctamente la trayectoria del vaso a través de la pista. Vemos que el robot tiene que manipularse incluso hasta un poco fuera de pista para que lleve correcta trayectoria el vaso. Vamos viendo que hay límites del vaso que están queriendo topar, pero en este caso Chapi reacomoda el vaso para que no se salga de pista. Creo que decididamente Chapi en esta ocasión desea completar la ruta de esta pista, y aún se hace modos todavía para pasar la ruta más crítica, que sería, a mi consideración, los giros angulares. Vamos viendo que va girando. Por ahí, Marcelo, tal vez alguna observación en cuestión de tiempo en esta categoría. Sí, recordarles que tenemos un tiempo máximo para resolver el reto, en este caso, que son de 120 segundos. Dos, uno, tiempo. Sí, ahí tenemos. Sí, tiempo. Sí, hemos obtenido 120 segundos de transcurso de la participación de Chapi. Lastimosamente ha sobrepasado el tiempo límite. Entonces, sí, ayúdanos, por favor. Se coloca con 60 puntos al completar, al haber llegado con su robot hasta ese punto. Perfecto. Y con esto entonces tendríamos ya a todos los robots que han estado participando el día de hoy. Han sido 3 rondas, todos los equipos han mejorado sus puntajes entre cada ronda. Muy importante acá también que no es necesario ir tan rápido, sino ir mejor ser cauteloso, porque se tiene más puntaje entre más lejos avancemos. Y el tiempo sí nos ayuda también a marcar la diferencia, pero siempre hay que ser un poco más cautelosos, más que rápidos. Entonces vamos a dar los resultados ya mismo. Ya tenemos ahorita los resultados. Déjenme ordenarles para ver quién está en primer lugar. Sí, justamente como le mencionaba hace un momento a todos nuestros presentes aquí, entre jueces y participantes, que muchas veces la velocidad puede jugarnos una mala pasada en cuestión de los giros críticos, donde existen ángulos, ya sean prominentes, donde necesitaríamos más la maniobrabilidad del radio controlador que una velocidad excesiva. Bueno, también por nombrar la participación de Gobótico, que bueno, en esta ocasión no se ha presentado, no sabemos qué es lo que ha sucedido con Gobótico, pero bueno, mientras Marcelo puede ordenar la lista de los ganadores, no sé, Marcelo, ¿nos confirmas? Sí, Stalin. Ya la tenemos por acá. Vamos a hacer el anuncio. Tenemos, vamos a hacerlo desde el cuarto lugar, ¿ok? Con 500 puntos en total, el robot Pegaso de la Escuela Robótica Nastratech se lleva el cuarto lugar. Felicitaciones para Pegaso. Felicitaciones entonces para Pegaso de la Escuela Nastratech. Seguimos con el tercer lugar, entonces, Marcelo. Sí, en el tercer lugar, con 545 puntos, tenemos nuevamente a la Escuela de Robótica Nastratech con el robot Smokey. Felicitaciones también para Smokey.
Seguidamente vamos con el segundo puesto. Ayúdame, Marcelo, ¿cuál es el segundo puesto para esta categoría? A ver, en el segundo puesto tenemos nuevamente a la Escuela de Robótica Nastratec. Estaba arrasando en los podios con el robot Nauti con 554 puntos. Muy bien, veamos una buena participación de la Escuela Nastratec en esta ocasión de Ecuador. Y vamos últimamente con el primer puesto. Y en primer lugar tenemos al Club de Robótica de la Columbus American School con el robot Morotix. Felicitaciones, Morotix. Vamos viendo que el primer puesto se lo ha llevado... con 565 sí, puntos. Sí, con 565 puntos Morotix de Colombia. Y vamos viendo que, como de hace un momento comentaba Marcelo, que en las primeras dos rondas vamos viendo un rendimiento no tan bueno, pero en la tercera todos alcanzaron buenos puntajes. Sí. Si nos dan alguna palabra, Juan David. Juan David, te tenemos por ahí. No, Marcelo, a todos los jueces, muchas gracias. Eduardo Cruces, hace rato no nos veíamos desde Colombia. Marcelo, también es la primera vez que nos vemos cara a cara, ¿no? Pero igual, muchas gracias por dejarnos participar aquí con Brian y estuvimos muy alegres con esta participación y pues obviamente el primer puesto, pues bien interesante y pues nos vamos a LOL estar ahí a ver cómo nos va. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Juan David. No sé si tengan algún mensaje los jueces para los participantes. Bueno, yo tomaré primero la palabra de mi parte, decirles que esta competencia ha estado bastante entretenida en el desarrollo y recalcar que lo que decía Marcelo, lo que decían los jueces faltantes, que muchas veces en este tipo de retos, la maniobrabilidad es la más importante antes que la velocidad. Felicitarles a cada uno por la participación, inculcando estos espacios para desarrollos y de tecnología y de robótica. Muchas gracias, Stalin. Si hay algunas palabras, Eduardo, desde México, que nos acompañó el día de hoy como juez. Sí, hola, ¿qué tal? Marcelo, los demás jueces y participantes. Pues muchas felicidades a Juan David, al equipo campeón de allá de Colombia, un saludo. Y pues también un saludo a todos los que participaron en en esta categoría de Skill Drive. Aquí en el Roboyán México no la realizamos, pero pues ya viendo cómo son el ambiente de competencia, seguramente la tendremos para el próximo RoboJam de por acá. Pues felicitaciones, la verdad lo hicieron bastante bien, por ahí vi diferentes tipos de modelos de robots y pues creo que pues bueno, las palas son cruciales, ¿no?, para llevar a cabo el reto. Estuvo bastante bueno y pues muchas gracias, Marcelo, por la invitación y felicitaciones nuevamente a los ganadores. Muchísimas gracias, Eduardo. Sobre todo agradecerte por poder participar en este RoboJam Ecuador, colaborarnos como juez y esperamos igual poder participar en RoboJam México el próximo año. ¿Algunas palabras, ingeniero Roberto, le pareció la tarde de hoy? Gracias, Marcelo, gracias por haber también compartido con excelentes compañeros en la parte de juez. Siempre es importante ver estas nuevas categorías. Es la primera vez que también la veo de esta manera. Interesante, y felicitarle a los ganadores y también tenemos buenos representantes aquí en Ecuador para el All Star. Seguirlos animando para que sigan mejorando los prototipos y pues es interesante ver el desarrollo en Latinoamérica. A mí siempre me interesa que se pueda contribuir con ese granito de arena desde nuestra parte para las siguientes generaciones y podamos lograr cosas interesantes a nivel mundial. Y felicitaciones en esta tarde de domingo, que muy pocas personas lo aprovechan en la parte educativa. Y Marcelo, también un excelente trabajo en la organización y a los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inge.
Tal vez algún representante de Nastratec, si quiere dar algún último mensaje. En este estamos cerrando el RoboJam Ecuador. Los esperamos igual en la clausura. Por ahí, algún representante de Nastratec, cualquiera de las dos posiciones restantes, ¿no? Que vemos, bueno, tres posiciones restantes porque premiamos hasta el cuarto lugar. Si no hay ningún representante, pues podemos dar agradecimiento, tal vez, Marcelo, a nuestros aliados que han colaborado para que esta dinámica se lleve a cabo. Así es, Stalin, darles las gracias a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a la ferretería Disensa, ubicada en Totoras, en la vía Baños, acá en Ambato, Ecuador. También a la corporación Wolf, donde encuentran componentes electrónicos, clases de robótica educativa y también una importación al por mayor. También a la Nota Sin Filtro, que nos estuvo ayudando con la locución y con datos interesantes durante el evento. Muchísimas gracias. Así es. Justamente para cerrar y acotando, perdón que te corte, Marcelo, agradecemos a todo nuestro staff, grupo de jueces y participantes. Y bueno, de mi parte cerraría esta sala con el eslogan de RoboJam que dice Build, Program, Compete and Repeat. Exactamente, entonces nos vemos en un próximo RoboJam. Les esperamos a todos en la clausura a las 5 de la tarde. Nos vemos pronto. Ya tenías a Juan David, un gustazo. Se cuidan mucho, chao, chao. Felicitaciones a todos. Nos vemos, hasta luego.